Nuevo tema que en realidad es un tema relacionado a la temática de iOS, otro tema parecido a los iPhone, y de esta manera lo que nos puede disfrutar, lo que podemos disfrutar o lo que nos puede brindar este tema es una, los iconos que nos aparecen estilo iOS. Aquí tengo diferentes iconos y la mayoría van a relacionados a este estilo. También algo que nos gusta, bueno, el centro de control sigue igual, también tenemos en la pantalla de bloqueo ligeros cambios como la hora. Vemos acá que tenemos el reloj, tenemos la linterna, pero si le deslizamos hacia el lado, vemos que tenemos toda esta configuración que nos brinda este tema. También la podemos editar y acomodar a nuestra preferencia. También algo muy característico de este tema es que si deslizamos el dedo hacia acá, nos aparece esta mítica barra de los iPhone, donde podemos lo que es controlar la batería. Acá está lo que es el brillo, la música. Y tenemos todas estas opciones que nos brinda, pero solo en la pantalla de bloqueo. Y lo otro diferente es en la pantalla de notificaciones. Nos aparece este color azul fuerte. Y de esta manera, bueno, a algunos puede que les guste, a otros no. La verdad es que se ve muy diferente. Las configuraciones siguen siendo prácticamente las mismas. Ya no cambia mucho. Todavía estamos disfrutando de Android 13. Digo disfrutando, entre comillas, porque todavía no nos ha llegado la última versión de Android 14, no, perdón, de MIUI 14 a nuestro dispositivo. En este caso estoy utilizando un Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Aún no le ha llegado. Las implicaciones, ¿hay ligeros cambios? Bueno, no hay ligeros cambios porque el icono puede que cambie, pero las aplicaciones siguen siendo las mismas, ya que uno entra y puede ver que, bueno, se van distribuyendo de la misma manera. Y prácticamente esto sería todo. Para ustedes saber el nombre de este tema, obviamente se lo voy a dejar en el primer comentario fijado. Van a tener un enlace a un artículo y al finalizar el artículo ahí aparece el nombre para que lo puedan descargar. Recuerden que entrando al artículo también me ayuda mucho para poder seguir creciendo en la plataforma de YouTube, en la plataforma de páginas, y de esa manera se lo agradecería mucho que entraran a mi página para ver lo que es el nombre del tema, ya que me ayudaría muchísimo. Aquí estamos viendo la tienda de aplicación, se lo voy a mostrar. El tema lo tenemos por acá y este es el que estamos utilizando. Así que chicos, espero de su gran apoyo que le den me gusta a este video, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Suscríbanse al canal y recuerda que mi nombre es Miller y nos vemos en la próxima en un nuevo video. Chao, chao.